Ahora vamos a hacer algo especial y es adorar a Dios. Estamos en su presencia y quiero lanzar esta pregunta: ¿merecerá Dios toda nuestra atención, toda nuestra alabanza, toda nuestra reverencia? Eso y mucho más que quizás no podemos darle porque somos pecadores, porque somos finitos, porque estamos limitados, pero sí démosle al máximo lo que podemos. Ahora vamos a alabar a Dios. La alabanza es parte de la adoración. Siempre digo que la adoración es un estilo de vida, porque adorar no es más que honrar a Dios con todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y el culto es una manera especial de adoración, porque como iglesia nos reunimos y corporativamente alabamos a Dios, honramos su nombre, le damos la gloria a Él y exclusivamente a Él, porque solo Él es digno de nuestra adoración. Las criaturas rindiendo culto al Creador. Y tal es así que en varios salmos vemos cómo los salmistas instan a toda la creación, incluyendo a los animales y a la naturaleza, a que le adoren, porque todo lo creado es obra de sus manos. Y más aún, la salvación que muchos de nosotros podemos disfrutar a través de Jesucristo, Él nos la ha regalado. Por gracia nos la ha brindado. Así que merece toda nuestra reverencia y nuestra oración hoy y siempre. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque ha llegado la hora de rendirte culto a ti. Sé con cada cosa que se haga aquí, Señor, toma el control de este servicio. Háblanos a través de tu palabra. Y ahora te pedimos que tú recibas humildemente esta ofrenda de alabanza que te vamos a entregar a ti. Tú mereces mucho más que esto, pero te la damos de corazón, oh Dios. Quita todo aquello en nuestros corazones que interrumpa nuestra comunión contigo y haz que podamos ahora mismo adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Les pedimos que se pongan en pie y que junto a nosotros adoren el nombre de aquel cuyo nombre es sobre todo, a Jesucristo, el autor del universo, el Dios de maravillas, el que tiene todo el poder y toda autoridad. Cante con nosotros en esta mañana. Acércame y no me alejes.
Se acercó una hermana a mí que está pasando por un problema bien difícil. Lloramos y oramos. Y ella me dijo antes de irse: yo vine aquí a alabar al Señor. Qué difícil. Yo tengo a mi hijo enfermo en mi casa y yo pensé que yo había venido aquí con tribulaciones. Esa persona tiene una carga tan fuerte, y de verdad que es una carga grande. Cada uno de nosotros ha venido aquí con problemas, cargas, dificultades, incertidumbres, pero estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor, porque sabemos que fuera de lo que esté pasando en nuestras vidas hay algo más importante. Mi mamá me enseñó siempre que antes de amarla a ella, yo tenía que amar al Señor más. Y cuando yo era niña, eso para mí era algo ilógico. ¿Cómo tú vas a amar a alguien más que a tu mamá? Pero ella se basaba en que la Biblia decía que el que ama, o el que no deja a su padre, cuando, en el pasaje cuando Jesús le dicen que le sigue, y él le dice: sí, pero tienes que dejar a todos, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque lo importante, la prioridad era Cristo. Eso mi mamá me lo enseñó, y hasta hoy, gracias mami, lo puedo aplicar. Él es el único que merece nuestra devoción, nuestra atención, nuestra fidelidad, nuestra adoración. Él es el único digno. Y en esta mañana, a lo que vengo, compartí en el primer culto, hemos visto que esto que está aquí debajo de nosotros falla, la tierra tiembla, huecos se abren y se alan casas enteras. Ni en esto que es tan seguro, que es tan visible, podemos confiar. En la única cosa que podemos confiar es en Cristo, en su amor por nosotros y en su sacrificio por nuestra redención. Él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Esta persona que estaba hablando vino aquí con su corazón contrito, triste, agobiada, pero vino a adorar al Señor, porque esa era la cosa más importante que ella tenía que hacer hoy: estar aquí en la presencia del Señor. Ahí donde usted está, extienda su mano, si se siente cómodo en hacerlo, en la persona al lado, y ore por esa persona. Porque aquí, todos los que estamos aquí, venimos con quizás algún problema, algo que nos está agobiando. Y la mayoría de nosotros aquí sabemos que la respuesta la encontramos en el Señor. Pero quizás a esa persona por la cual usted va a orar no lo sabe. Quizás esa persona por la que usted tiene al lado sigue pensando que él puede confiar en esta tierra donde está parada. Pero la única cosa en que podemos confiar, la única cosa seguro, es Cristo. Extienda su mano y ore por esa persona que está a su lado. Pídele al Señor que la fortalezca, que le permita ver que la seguridad se encuentra en Cristo. Que estas cosas, nuestra salud, nuestro bienestar material, nuestra alegría, hay veces se desvanece, se va. Pero Cristo no se va. Su fidelidad está presente siempre. Él es la roca en que podemos estar ancladas. Padre Celestial, te suplicamos que este tiempo de alabanza que estamos aquí reunidos, Padre Santo, sea como una ofrenda para ti, Señor, de olor grato. Dios mío, permítenos concentrarnos aquí y darte una adoración que tú mereces, porque eres el digno de recibir todas las cosas, toda la adoración, toda la gloria, todo el honor. Permite que este tiempo que estamos aquí en tu presencia sea un momento sincero, Padre Celestial. Y Dios mío, te suplicamos que podamos anclar nuestra confianza no en las cosas de este mundo, sino en ti. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque aunque nosotros a veces titubeamos, tú siempre permaneces fiel. Gracias, Señor. Te alabamos y seguimos cantando y glorificando tu nombre, y decimos que eres digno de recibir toda nuestra adoración.
recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie. Incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. En esta mañana decimos: voy a construir mi vida. Roca de este mundo, sino en la roca que es Cristo. Voy a construir mi vida en ti, porque ahí es donde yo estoy seguro. Ahí es donde mi confianza debe estar anclada. No aquí, pero en ti. Cante con nosotros, hermanos. No se calle en esta mañana y alabe al Señor y dígale con todo su corazón: mi confianza está en ti y no se murió. Construiré mi por nuestras vidas que no sabemos
ni la razón por la cual estamos pasándolas. Pero Señor, aunque caigan todo a nuestro alrededor, nuestros pies están firmes en ti. Nuestros pies están en la roca que es Cristo. Hemos construido nuestras casas no sobre la arena, sino sobre la roca. No seremos movidos. Aunque no salga el sol, confiamos en ti. Aunque no tengamos la respuesta que quisiéramos, estamos confiados en ti. No seremos movidos. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos entrar en tu presencia. Y gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos en esta mañana de alabar y glorificar tu nombre. Gracias por estar en Iglesia Alcance Miami aquí con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero lanzar una pregunta a los aquí presentes. Y quiero que sean sinceros. ¿A cuánto les gusta pescar? Levanten la mano. Oye, en este culto hay más pescadores que en el primero. Ok. Miren, yo les confieso que en realidad he pescado muy pocas veces en mi vida. De hecho, he pescado nada más en mi vida 3 veces. Las he contado porque todas han sido inolvidables. 2 veces en Cuba, desde un pequeño muelle en la tierra de Marbelis, en su jidero de Batabanó. Ahí pesqué, en la primera pesca, una insolación. Y en la segunda pesqué un resfriado. Me fui en blanco. Aquí en Estados Unidos he pescado una sola vez. O sea que si aplicamos el cálculo, aquí está Ricky, que es científico, si aplicamos una simple matemática, podemos decir que en mi caso voy de pesquería una vez cada 15 años, porque en unos meses cumplo 45. 3 pescas entre 45, 15. En realidad no es un récord muy asombroso pescar cada 15 años. A lo mejor es un récord, quizás casi récord Guinness, pero negativo, ¿no? Pero bien, quiero enseñarles una foto que es histórica en mi vida y la van a ver aquí. Ese soy yo. Ese soy yo. Esto es real. Esto no es un montaje, caballero. Esto es real. Tengo testigos que lo atestiguan. Unos cuantos. Este soy yo en mi única pesquería en los Estados Unidos de Norteamérica. Es histórica por varias razones. Número uno, como ya dije, es la única pesquería que he realizado aquí en Estados Unidos. En segundo lugar, a diferencia de las 2 que realicé en Cuba, que fueron desde tierra, aquí pude ir en un bote, adentrarme en el mar. Eso fue una tremenda aventura. Y en tercer lugar, porque es la única vez en 3 pesquerías que he logrado capturar algo. Y ese algo es este bello ejemplar que ni siquiera en internet pudimos descubrir qué tipo de pescado es. Eso nada más lo pesco yo, ¿eh? Eso no tiene nombre, pero para mí fue emocionante, ¿eh? Porque ese día algunos pescadores profesionales casi mueren de envidia cuando yo saco mi único ejemplar, porque ellos todavía no habían capturado nada. Fue emocionante, de verdad que sí. Y si seguimos aplicando la matemática, entonces podemos decir lo siguiente: wow, si yo pesco una vez cada 15 años, y nada más he capturado en las 3 pesquerías, en 45 años, un pez. Llevando esa lógica y ese mismo ritmo, podemos decir que en el año 2066, con 90 años a este ritmo, capturaré mi segundo pescado. Espero que todos puedan ser testigos de este hecho histórico que sucederá en no poco tiempo. Lo cierto es que hoy vamos a estar analizando un pasaje bíblico que tiene que ver con la pesca. Vamos a terminar hoy de analizar el capítulo 4 de Mateo. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo por varias semanas y estuvimos viendo cómo Cristo fue tentado
después de haber sido bautizado. ¿Lo recuerdan? Fue tentado 40 días y 40 noches en el desierto. Tres tentaciones tremendas. Cristo derrotó con las Escrituras a Satanás en esa tentación y logró darnos tremendo ejemplo. Pero automáticamente Mateo continúa narrando el episodio que hoy vamos a estudiar en el mensaje. Lo que sucede es que tenemos que tener bien claro que Mateo no le da un seguimiento cronológico a su evangelio. Y dentro de un mismo capítulo, entre un episodio y otro del capítulo que aparece a continuación en el capítulo, pero no en la historia ni en la cronología real, se cree que transcurrió un año. Año en el que surgieron varios episodios en la vida de Cristo que sí narra el Evangelio de Juan. Por eso es bueno que nosotros cuando leamos la Biblia podamos complementar, en el caso de los evangelios, lo que nos dicen todos los evangelios. Porque acuérdense que todos cuentan su inspiración, su impacto, su versión, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Todos no narran los mismos hechos, ni a la misma vez, ni de la misma manera, ni con el mismo estilo, aunque el autor es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos ver que entre la tentación de Cristo 40 días en el desierto que vimos la semana pasada y el episodio que vamos a ver hoy, transcurrió un año, y en ese tiempo, por ejemplo, Cristo conoció a varios de sus discípulos, a sus discípulos en sentido general. Cristo además asistió a una boda en Caná de Galilea, pero no fue a predicar ni a ministrar, fue a la boda invitado por la familia con sus discípulos y su mamá, María. Allí realizó su primer milagro. Convirtió el agua en vino, ¿lo recuerdan? Más adelante, Cristo, estando en esa zona, se quedó varios días en la ciudad de Capernaum, ciudad que hoy va a ser importante en el mensaje que vamos a tener. Y de ahí partió a Jerusalén, donde celebró su Pascua con los discípulos, su primera Pascua del ministerio de sus 3 años. Llama la atención que en esa Pascua que celebró Jerusalén y estando en Jerusalén, sucedieron 2 hechos trascendentales en su vida. Fue la primera vez que él purificó el templo. Cristo 2 veces desalojó el templo debido al negocio que había y cómo se estaba blasfemando el nombre, cómo se estaba pisoteando la casa de oración, el templo que debía ser sagrado, vendiendo, cambiando dinero, mercancía. La primera vez que Cristo desalojó el templo fue durante este año, en su primera estancia en Jerusalén, dentro de su ministerio, cuando estaba celebrando la Pascua. Y a su vez, estando ahí también celebrando la Pascua, sucedió otro evento muy conocido, su entrevista con Nicodemo. ¿Recuerdan cuando Cristo habló con Nicodemo? Nicodemo, un gran maestro de la ley que se le acercó un día en la noche. Bueno, sucedió en esa estancia ahí, durante ese año que no cuenta Mateo y que sí cuenta Juan. Cristo regresa entonces durante ese tiempo de Jerusalén y comienza a predicar y a bautizar en la región de Judea, cerca de Jerusalén. Comienza su ministerio. Ya el ministerio de Juan el Bautista iba, ¿qué cosa? Decayendo. Y el de Cristo, aumentando. ¿Recuerdan la frase de Juan? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan le entregó el batón a Cristo, que era el Mesías. Recuerden que Juan solo era un precursor del reino mesiánico, aquel que clamaba en el desierto, la voz que clamaba en el desierto, que iba anunciando que detrás de él venía el Mesías, que era Cristo. Y comenzó Cristo su ministerio de lleno, predicando y bautizando junto a sus discípulos. En eso Juan es capturado, es preso, es tomado preso. Y es cuando entonces Cristo decide viajar a la región de Galilea para comenzar su primera campaña evangelística. Cristo tuvo 3 giras evangelísticas por la región de Galilea. Y hoy vamos a estar viendo un episodio dentro de esa primera gira evangelística. En su viaje a Galilea, retornando a Galilea, es que entonces Cristo pasa por Samaria y tiene su famosa cita, su famoso encuentro con la mujer samaritana en el pozo de la ciudad de Sicar. ¿Lo recuerdan? Es bueno que nos ubiquemos cronológicamente para que vayamos entendiendo cómo suceden todas las cosas.
Y bueno, Cristo ahí, aparte de hablar con esta mujer, le predica el Evangelio, se le presenta como el Mesías, ella acepta el Evangelio, lo lleva a la ciudad. Cristo predica entre los samaritanos y dice la Biblia que varios samaritanos creyeron en él. Se pasó unos días ahí en la ciudad y continuó su viaje a Galilea. Llega a Galilea y rápidamente, ¿a dónde creen que fue? A su ciudad de origen, donde se crió, Nazaret, ¿lo recuerdan? Ahí fue carpintero, vivió 30 años, todo el mundo lo conocía como el hijo de José y María, el carpintero. Entra a la sinagoga, lee el pasaje, lo invitaron a leer el pasaje que correspondía ese día. Y cuando termina, todo el mundo esperaba, siempre se acostumbraba que después de una lectura, el rabino o el maestro que leyera la lectura explicara, diera un comentario sobre lo que leyó, y Cristo les demostró que ese pasaje que había leído en Isaías se estaba cumpliendo esa profecía con su presencia de él como Mesías en ese lugar. Eso no le gustó a la gente. ¿Y sabe qué hicieron la gente de su ciudad de Nazaret, donde se crió? Intentaron matarlo, intentaron lanzarlo por un despeñadero. Y Cristo milagrosamente escapó de ellos, porque no estaba establecido que muriera de esa forma. Él tenía que morir alrededor de 2 años después en la cruz de Calvario. Así estaba establecido. No había llegado su hora. Y es entonces que Cristo, lejos de establecer su campamento, su centro de campaña en su ciudad de crianza, Nazaret, se traslada entonces a Capernaum, la ciudad donde residían Mateo, que fue uno, era uno de sus discípulos, donde residía Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. ¿Se acuerda que cuando fue a la boda de Caná habíamos dicho que ya había estado unos días en Capernaum? Pues ahora instala su campamento evangelístico, su centro de misión en esta ciudad de Capernaum, ciudad que está a la orilla, una de las tantas ciudades que está a la orilla del mar de Galilea. Y es precisamente a orillas del mar de Galilea que sucede el evento que vamos a estudiar hoy. He titulado este sermón Pescadores de Hombres. Y vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por este tiempo. Ahora te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para ser receptivos a tu voz. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, los invito a que busquen ahí en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22. Ubicados ya en este contexto del que hemos hablado, leemos lo siguiente. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Al leer este sencillo pasaje, pero bien importante, bien profundo, podemos extraer al menos 3 verdades que van a dar vida a este sermón y que además podemos aplicar en nuestras vidas. 3 sencillas verdades. La primera de estas verdades es que Cristo llama a sus discípulos a seguirle. Escuchen bien. ¿Se considera usted un discípulo de Cristo? Pues ante todo, Él te está llamando a que le sigas. Dice Mateo 4, 18 y 19, que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores, y él les dijo, síganme. Si recordamos bien lo que habíamos dicho anteriormente en la introducción de este sermón, habíamos hablado de que Cristo ya tenía discípulos cuando sucede este episodio. Había pasado 1 año desde que había sido tentado. Eso significa que estos 4 hombres a los que él llamó, estos 4 pescadores, ya desde hacía tiempo eran sus discípulos. Ya los había llamado, ya los había conocido,
ya formaba parte de su ministerio. Esto había sucedido cuando él estaba predicando en Judea. Recuerden que por lo menos dos de estos discípulos, Juan y Andrés, habían sido discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista primeramente. Y cuando Juan declara de que Cristo era el Cordero de Dios, el Mesías, que por fin se había manifestado, Juan y Andrés entonces comenzaron a ser discípulos de Cristo. Le avisaron también a sus hermanos, quienes también se sumaron. Y formaron parte de lo que conocemos como los 12 discípulos, los 12 apóstoles, que siempre andaban con Cristo o que le seguían. Sin embargo, a pesar de aquel encuentro que habían tenido con Cristo en Judea y de ser oficialmente sus discípulos y reconocidos públicamente como tales, ellos no abandonaron en ningún momento su profesión de pescadores. Siguieron pescando, siguieron viviendo de eso. Pero ahora Jesús les estaba haciendo un llamado diferente. Escuchen esto. Un llamado especial a dejarlo todo y a seguirle. Un llamado a seguirle a tiempo completo. Aquí es bien común el término part-time, full-time, overtime cuando hablamos de trabajo. ¿Sí o no? Somos especialistas en esto, como nos hace falta a veces el overtime. Para poder subsistir, de eso vivimos. Bueno, Cristo los había llamado a seguirle hacía tiempo antes. De hecho, le estaban siguiendo, pero ahora estaba haciendo un llamamiento especial para ellos que ya eran seguidores de Cristo. Estaba llamándolos a dejarlo todo por Él. Ahora bien, seguir a Cristo era mucho más que estar físicamente cerca de Él. Entre otras cosas, implicaba imitar su carácter. Cristo quería, entre otras cosas, que ellos lograran imitar su carácter. Y recuerden, Cristo no era cualquier rabino, no era cualquier maestro. Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. En otras palabras, ellos tenían la responsabilidad, si aceptaban este llamado, de imitar el carácter del mismísimo Dios. Aceptar esta invitación que Cristo les estaba haciendo implicaba una serie de privilegios únicos. ¿Usted se ha puesto a pensar el privilegio que tuvieron esos discípulos? Vivieron día a día con Cristo al menos por 3 años. Se sentaban a la mesa con Él. Escucharon todas sus enseñanzas, sus parábolas, pero no solo escucharon las parábolas y las enseñanzas, es que después, en privado, Cristo se las explicaba. Óigame, ¿eso es un privilegio o no? ¿Recuerdan aquel caso cuando Cristo habló de la parábola del sembrador? Que mucha gente, ellos no habían entendido y Cristo después se los explicó en privado. ¿Lo recuerdan o no? Bueno, aquí tenemos uno de los tantos privilegios que tuvieron. Ellos además pudieron observar en el día a día la pasión y la compasión de Cristo. Pudieron aprender directamente de su humildad, sin imaginarse que incluso Cristo algún día les iba a lavar los pies a ellos. ¡Qué privilegio! Podían ver cada uno de sus milagros. Miren, en la Biblia se narran muchos milagros, ¿sí o no? Que Cristo hizo en su ministerio. Los discípulos vieron más milagros de los que se narran en la Biblia. Porque estaban con Cristo constantemente. ¡Qué privilegio ser sus amigos personales, sus servidores cercanos y sobre todas las cosas, colaboradores de su reino! Pero, buscando ya la otra cara de la moneda, también seguir a Cristo implicaba estar con Él en sus aflicciones y en sus persecuciones, ser testigos de sus agonías secretas. A veces nosotros nos idealizamos a las personas que nos rodean, el pastor, los diáconos, los líderes, y creemos que no tienen problemas ninguno. ¿Quién fuera como él? Mira, qué bien vive. Es que él es tan espiritual que los problemas por él pasan, pero él ni se inmuta. Es que él tiene una unción especial. Y seguro que los problemas chocan con él y siguen, rebotan, porque él está tan cerca de Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, en Getsemaní agonizó hasta la muerte y le pidió a los discípulos que estuvieran con él porque necesitaba ayuda espiritual, apoyo espiritual, y les pidió por eso que oraran. ¿Qué les parece?
El sufrimiento que Cristo experimentó durante todo su ministerio, por la manera en que los líderes religiosos lo repudiaban, por las traiciones que sufrió y por todos los complots a los que tuvo que hacerle frente, los discípulos también lo vivieron. Y aceptar este llamado de hacerse pescadores de hombres y de seguirle full time implicaba ser partícipes de todo esto. Compartir cada uno de sus sufrimientos, de sus lágrimas y de sus preocupaciones. Sin embargo, este llamado que Cristo le estaba haciendo a ellos, a seguirle de una manera especial, más contundente, iba mucho más allá de los privilegios y los sacrificios que esto implicaba. Cristo los estaba llamando para que ellos se convirtieran en pescadores de hombres. Y precisamente ese es el segundo punto de este sermón. La segunda gran enseñanza que vemos en este pasaje que acabamos de leer es que un seguidor de Cristo es un pescador de hombres. Escuche bien. Un seguidor de Cristo inexorablemente, ineludiblemente, es un pescador de hombres. Dice Mateo 4:19, Jesús le dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y saben una cosa, hoy, tú que te consideras seguidor de Cristo, este llamamiento lo está haciendo Cristo día a día. Y nos lo está haciendo a nosotros hoy también. ¿Te consideras un verdadero seguidor de Cristo? Quiero que entiendas ante todo que eres un pescador de hombres. Si no, no eres un seguidor de Cristo. Una cosa implica lo otro. Cuando Cristo nos llama a seguirle, no debemos enfocarnos en lo que somos, porque en realidad no somos nada. Somos pecadores simples y miserables. Sino en lo que Cristo puede hacer a través de nosotros por su gracia. ¿Estamos claros en esto? Usted dirá, yo no soy digno. ¿Qué va a poder hacer Cristo conmigo? No te mires así. Cuando Cristo te llama, Él te va a suplir. Y si eres humilde y te pones en sus manos, Él te va a usar de tal manera que tú, que no eres nada, vas a glorificar su nombre. Y nadie tendrá duda que tú eres un hijo de Dios. Fíjense, Cristo no dijo, síganme por lo que ustedes son. Ustedes son buenísimos, es de lo mejor que tengo. Vengan. No, Cristo no llamó dentro de sus 12 discípulos a un sacerdote. No llamó a un levita, no llamó a un político de la época, ni a un escriba. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? No fue a Jerusalén a reclutar gente famosa e importante. De hecho, algunos de sus discípulos posiblemente eran analfabetos, personas del vulgo, de la chusma, de lo más bajo que había. De hecho, ser pescador eran personas toscas y de Galilea. Lo peor de lo peor. Y Cristo los llamó. Cristo tampoco dijo, síganme, porque yo sé que ustedes pueden hacer muchas cosas, tienen buenos planes y pueden ayudarme. No. Cristo le dijo a estos hombres, y nos lo está diciendo hoy también, síganme para que sean transformados por mí en pescadores de hombres. Y el término pescadores de hombres es bueno que entendamos qué significa. Este término no es exclusivo de Cristo. En la Grecia antigua y en Roma se utilizaba mucho para hablar sobre aquellas personas que a través de la persuasión y de la enseñanza intentaban qué cosa, convencer a las personas para que se sumaran a su idea, a su criterio, a su empresa. Lo cierto es que para un creyente, para un cristiano, para un seguidor de Cristo, pescar hombres es uno de los tantos cuadros bíblicos que se refieren a la evangelización. Como por ejemplo, otro cuadro bíblico, otra ilustración que Cristo usa para evangelizar es el caso del pastor que busca a la oveja perdida. ¿Lo recuerdan? Eso implicaba lo mismo, la misma enseñanza que ser pescador de hombres. O los obreros que van a la mies a trabajar. ¿Todo está enfocado en qué? En ganar almas para su reino, en predicar el evangelio. Pero puesto que estos hombres eran pescadores, el mejor término que Cristo podía utilizar para incitarlos a evangelizar, ¿cuál era? Pescadores de hombres. Si quizás Cristo hubiera hablado, hubiera hecho este llamado a algunos pastores, hubiera utilizado la otra ilustración, la del pastor que da su vida por las ovejas.
O si hubiera hablado con simples campesinos, les hubiera referido el ejemplo de la mies, de que hay que ir a trabajar a la mies. Pero como estaba hablando con pescadores, utilizó este término para hacerles un llamado especial. Y por cierto, alguna vez nos hemos preguntado por qué Cristo tenía tantos pescadores dentro de sus discípulos. Por lo menos, y a través de este mismo texto, conocemos que al menos habían 4 pescadores. Hoy estoy muy calculador, ¿ok? De 12 discípulos, 4 es la tercera parte. Un tercio, al menos, de sus discípulos eran pescadores. Casualidad, no lo creo. Pero es que si leemos un poco más en los evangelios, vemos otro pasaje en el que ya no eran 4 los discípulos que estaban pescando. También se había sumado Natanael, que es Bartolomé, y 2 discípulos que no se mencionan. En aquella famosa pesca después que ya Cristo había resucitado, ¿lo recuerdan? Dice la Biblia que habían 7 discípulos pescando. Habían regresado a pescar. Cristo había muerto, había resucitado, pero ellos estaban prácticamente desesperanzados. ¿Qué iba a suceder? Viraron a pescar nuevamente y había 7 de ellos pescando. Puede ser entonces que en vez de 4 hayan sido 7. Eso no se sabe. Es pura especulación. Pero indudablemente muchos de los discípulos de Cristo eran pescadores. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, es que precisamente Cristo necesitaba personas con las características y las intereses de un pescador. Los pescadores, por ejemplo, son muy diligentes y perseverantes. Ellos no están echándose fresco cuando pescan. Voy a pescar un ratico y después no. Ellos no están en un sillón balanceándose en el barco para ver si voluntariamente algún pez cae en el jamo. No. Siempre están trabajando, o pescando, o remando, o arreglando el barco, o remendando las redes, o seleccionando la carnada. Son personas bien diligentes. Incluso hasta cuando pescan tienen que tener cuidado de que los peces no se salgan de la red. Y tienen que ser muy valientes, porque a veces tienen que pescar y desafiar, ¿qué cosa? Las inclemencias del tiempo. ¿Cuántas veces no pueden estar pescando en alta mar y ahí los alcanza una tormenta? De hecho, pasó también con los discípulos en ese mismo mar de Galilea, donde es muy común que en pocos minutos se armen grandes tormentas debido a la ubicación geográfica del lugar. Esos hombres que estaban dispuestos siempre a pescar, incluso a arriesgar su vida por pescar, Cristo los estaba llamando. Porque ¿saben qué? Ser pescadores de hombres también implica valentía y diligencia. Y Cristo lo sabía. Pero además, un pescador también es paciente y valiente. ¿Creen ustedes que los pescadores tienen que ser pacientes o no? Óyame, a veces están horas y horas y horas y ¿saben cuántos pescados logran capturar? No 3, estoy hablando de 0, ¿ok? 0. ¡Qué paciencia! ¿Y qué sucede cuando muchas veces están a punto de capturar un tremendo pez y viene un tiburón y lo hace así en su propia cara? ¡Pum! Y se lo lleva. A empezar de nuevo. O cuando de pronto están pescando con una red y se rompe la red y lo perdieron todo. O que de pronto están en alta mar y tienen que regresar porque se averió el barco. Hay que tener paciencia para ser pescador. Mucha paciencia. Pero además los pescadores están acostumbrados a trabajar en equipo. Pescar solo es muy difícil. Y cuando hablamos ya en grandes proporciones, más todavía. Hay un pasaje en la Biblia donde Cristo se encuentra con estas mismas parejas de hermanos que habían estado pescando toda la noche y no habían capturado nada. Esto fue en otra ocasión. Y Cristo que le dijo, echen la red al mar y van a ver. Pedro, que siempre estaba, era el delegado del grupo, Pedro dice, Señor, mire, hemos estado toda la noche, estoy reventado, total reventation, estoy que no puedo más, estoy muerto. Toda la noche y no he capturado ni una sardinita, nada. Pero como tú me mandas, yo lo haré. Y vamos a echar la red al mar. Y fue entonces aquella famosa pesca milagrosa que fue tan grande que dice que tuvieron que llamar a las barcas alrededor, a otra barca para poder sacar todos los peces sin que se le rompiera la red ni que se hundieran las barcas. Fue algo descomunal. Eso es trabajar en equipo. Y pescar hombres también implica trabajar en equipo porque somos la iglesia de Cristo.
y debemos ayudarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros en la evangelización. Y por último, la pesca exige ante todo y sobre todo fe. ¿Usted lo cree o no? ¿Usted se ha puesto a pensar qué fe tiene un pescador? Él lanza su red o su vara de pescar, su carnada, sin saber cuándo va a picar un pez, qué tipo de pez, si capturarán algo o no, si la red que tiene tendrá la capacidad para poder lograr su captura, si no sucederá otra cosa que puede echar a perder el día de pesquería. E incluso cuando tienen un día en que no capturan nada, el otro día ¿cómo se levanta? Optimista, hoy sí voy a tener tremenda pesca. Y vuelven a intentarlo. Y vuelven a lanzar la red al mar. Y vuelven a entrar a alta mar. Y vuelven a seguir pescando. De esta manera, ser pescadores de hombres también implica tener fe, confiar en Cristo. Aún así, aun cuando estos hombres reunían estas características, parecía bastante poco probable que gente tan iletrada, gente tan humilde, de tan escasos recursos, sin educación, pudieran convertirse en grandes predicadores o pudieran después enseñar la palabra de Dios a aquellos que se entregaran a Cristo. Sin embargo, ¿saben una cosa? El milagro se dio. ¿Sucedió? Esa gente logró convertirse en pescadores de hombres porque aceptaron el reto de seguirle. Así de sencillo. A pesar de ser indignos, estos hombres no se conformaron con ser salvos. Y quiero que presten mucha atención a esto. Ya ellos habían sido discípulos. Eran discípulos. Ya ellos habían aceptado a Cristo. Ellos eran discípulos, seguidores de Cristo, genuinos. Pero además, ahora iban a hacer algo diferente. Iban a dar otro paso. De esta manera, hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo, tenemos que entender que al ser salvos también debemos convertirnos en agentes de la salvación. Al ser convertidos, nos convertimos también en instrumentos de conversión para otros. Y al ser receptor del Evangelio, nos convertimos en emisores del Evangelio de Cristo. No podemos conformarnos con solamente ser salvos. Un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, no se conforma con ser salvo. En otras palabras, y quiero que presten mucha atención, y esta frase que voy a decir ahora, y la voy a leer textualmente, sería quizás el resumen de este mensaje. Un mensaje impactante. Si usted quiere llevarse algo hoy, llévese esta frase. Si hemos sido salvados por Jesucristo, la obra de Dios en nosotros no estará completa hasta que nos ocupemos de llevar a otros a Él. Voy a repetirlo. Si hemos sido salvados por Jesucristo, la obra de Dios en nosotros no estará completa hasta que nos ocupemos de llevar a otros de Él, a otros a Él. ¿Y cómo podemos hacer esto? Siendo pescadores de hombres. Predicando el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma de que la gente conozca que solo hay salvación a través de Cristo. Y a esto es que Cristo estaba llamando a estos pescadores. Y a esto es que Cristo nos está llamando hoy, Iglesia Alcance Miami. Hasta el punto de ser salvos, estaremos solamente formados a la mitad de la imagen de nuestro Señor. Y no alcanzaremos una plena madurez en Cristo, a menos que comencemos a predicar el Evangelio y a hablar a otros de su necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Cristo nos dice, sígame no solo para ser salvos, sino también para ser emisores de esa salvación, para ser heraldos del Evangelio. Hermano, si seguimos a Jesús, Él nos va a hacer pescadores de hombres. Pero si vamos por nuestro propio camino y con nuestra propia red, ¿saben qué? No vamos a pescar nada. Es como si Cristo nos estuviera diciendo, síganme a mí, no a otra persona, no a ustedes mismos. Prediquen mi evangelio, no otro evangelio.
Hagan discípulos a todas las naciones como yo les ordeno. Enseñen lo que yo enseñe, o si no, no van a poder pescar hombres. Así de sencillo. Pero para esto, estos hombres tuvieron que tomar una decisión. El llamado estaba hecho. Por eso el tercer punto, y es el final, es que un pescador de hombres está dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Así de sencillo. Dice Mateo 4:22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Hermano, Jesús hizo un llamado especial a estos cuatro hombres. Les pidió que lo siguieran a él, pero esta vez de una manera especial, para que fueran pescadores de hombres, ya no simples seguidores de él. Cristo no se conformaba con que esta gente lo hubieran aceptado como Salvador. Ahora los estaba invitando a que fueran parte de la campaña evangelística que iba a desarrollar por aquella región, por Galilea, la región en la que estaba Capernaum, la ciudad donde vivían ellos. Así de sencillo. La invitación estaba hecha. Ahora había que esperar la respuesta de estos hombres. Tenían una disyuntiva ante sí. O lo dejamos todos y seguimos a este hombre que lo dejó todo por nosotros. O lo rechazamos y quizás lo dejamos ir para siempre en nuestras vidas. Sin embargo, estos pescadores respondieron de una manera inminente, inmediata, instantáneamente. ¡Qué valentía! ¡Qué seguridad! ¡Qué convicción! ¡Qué confianza en Cristo! Fíjense, me llama la atención que ellos en primer lugar no dudaron de nada. No pusieron pretextos de ningún tipo. Ni tampoco calcularon las consecuencias de su decisión. ¿Verdad que somos muchas veces fríos calculadores de todo? Si voy a cambiarme de trabajo, trato de ver cuánto me pagan más. A lo mejor me pagan menos, pero a lo mejor me queda tan cerca el trabajo que puedo dormir más, gasto menos gasolina, y eso trae una serie de ventajas que entonces me hace decidirme por tomar el nuevo trabajo. Cuando vas a comprarte algo, tratas de buscar dónde ese mismo producto se está vendiendo más barato. Y si vale la pena moverte hasta ese lado para comprarlo. A lo mejor es mejor online, ¿ok? A lo mejor vas a pagar más dinero, pero es más cómodo porque no tienes que moverte ni tienes que seleccionarlo ahí mismo, desde la comodidad de tu cama, haces así, en pijama y despeluzado, ¡pa! Aprietas la tecla y compras ese mismo vestido que de otra manera tuvieras que arrancar tu carro, irte hasta el mall, entrar a la tienda de Macy, y perder 2 horas en eso. Total, por $4 más que cuesta el shipping, es mejor comprarlo online. ¿Verdad que calculamos todo? Estos hombres, a pesar de que Cristo los increpó a dejarlo todo, no sacaron cálculos, tampoco se excusaron. Ellos instantáneamente respondieron al llamado de Cristo. ¿Y saben qué? Me recuerda la historia de Abraham. ¿Recuerdan lo que sucedió con Abraham? Abraham estaba muy bien, cómodamente instalado en Ur de los Caldeos, quizás la ciudad más importante de su tiempo, con toda su familia. Y de pronto se le aparece Dios. Dice, Abraham, sal de tu padre y de tu parentela y ven a una tierra que te voy a dar. Así, más nada. ¿Se imaginan, Abraham? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo llego? ¿Qué ventaja tendré? ¿Cómo yo sé que me va a dar negocio salir de aquí con lo bien que yo estoy? Y si nosotros hubiéramos ido a Abraham, hubiéramos hecho una cantidad de preguntas. Cuando yo voy al médico con mis hijos, yo me como a los médicos a preguntas. Mi mujer me dice, no digas que tú eres esposo mío. Me da pena, ¿qué va? Y si tú haces preguntas de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del noroeste al sudoeste. Porque me gusta saber todo. Quiero tener claro todo lo referente a la salud de mis hijos. Abraham, al igual que estos hombres, no pusieron excusa. Obedecieron. ¿Y saben qué? Es sencillo, porque tanto Abraham como estos cuatro discípulos siguieron a Dios sin saber a dónde iban. Pero sabían muy bien a quién seguían. ¿Se dan cuenta del juego de palabras? Siguieron a Dios sin saber a dónde iban. Eso es fe.
pero sabían muy bien a quién seguían, a Dios. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Lo dejaron todo y respondieron a este llamado. Y haciendo esto sin saberlo, corroboraron las palabras que Cristo dijo unos meses después, que encontramos en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al responder a este llamado, estos hombres se convirtieron en figuras esenciales en la evangelización del mundo. De hecho, ustedes saben por qué tú y yo estamos aquí hoy. Entre otras cosas, porque estos cuatro hombres aceptaron este llamamiento de ser pescadores de hombres hace 2000 años atrás. ¿Qué les parece? Y eso hizo que otras personas a los que ellos evangelizaron hicieran otros discípulos, que hicieran otros discípulos, hasta que alguien vino y nos predicó el evangelio a nosotros hoy, 2000 años después, miles de millas de distancia al lugar que ellos lo hicieron. Porque aceptaron el reto de ser pescadores de hombres. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera sucedido si ellos no hubieran aceptado este reto? Nadie los conociera hoy, y peor aún, se hubieran perdido el privilegio de ser pescadores de hombres. Pero ellos confiaron en Cristo y aceptaron el reto. Y al hacerlo, avanzaron en su relación con Dios. Mi pregunta es, hermano que estás aquí, ¿acaso crees que tu vida espiritual ha llegado a un tope? ¿Acaso crees que no necesitas consagrarte más? Voy a incluirme. ¿Acaso creemos esto en realidad? Quizás estos hombres hasta ese momento, si Cristo no los hubiera llamado, hubieran creído que ellos estaban dándolo todo por Él. Pero Cristo les demostró con este llamado que no, que todavía podían hacer más, que podían convertirse en pescadores de hombres para la gloria de ese reino que Cristo había implantado en sus corazones. Esta gente simpatizaba con Cristo, amaba con Cristo, pero aún su familia y su trabajo le impedían, ¿qué cosa? Ser pescadores de hombres. En otras palabras, ellos estaban dispuestos, pero no disponibles. Y a veces nos pasa igual con Cristo. Estamos dispuestos, pero no disponibles. Les pongo un ejemplo sencillo. Ahora de pronto le digo que necesito a alguien que me ayude a arreglar mi carro. ¿Quiénes pueden? Y 5 levantan la mano. Y cuando llamo a los 5 por teléfono, 3 me dicen, óyeme, yo estoy dispuesto, incluso yo sé de mecánica, pero ¿sabes una cosa? Qué lástima. Ese día, a la hora que tú me citaste, tengo un turno médico. ¿Cuánto me gustaría que hubiera sido otro día para la próxima? ¿Estaba dispuesto o no? Sí, pero no estaba disponible. A estos discípulos les pasaba lo mismo. Y tenemos que tener bien esto presente, hermano. Sin embargo, ellos fueron capaces de aceptar el reto de convertirse en pescadores de hombres. Y para eso tuvieron que renunciar a todo lo que tenían. De hecho, me llama la atención que el evangelista Mateo deja bien claro algo. Dice la Biblia que Cristo primero habla y reta, invita, llama a ser pescadores de hombres a la primera pareja de hermanos, a Pedro y a Andrés. ¿Lo recuerdan? Y dice la Biblia, en el pasaje que vamos a leer, que ellos dejando las redes le siguieron instantáneamente. Pero cuando habla el caso de Juan, que era la otra pareja de hermanos, y de Santiago o Jacobo, que es el mismo, dice que no solo dejaron el negocio, sino que también a quién dejaron atrás, a su padre Zebedeo, que pescaba con ellos. Parece que era el dueño del negocio, el viejo. El Zebe era el dueño del negocio. También lo dejaron, para dejar bien claro que renunciar a todo no solo implica los bienes materiales, hay bienes más importantes incluso que los materiales y a los cuales debemos estar dispuestos a renunciar si Cristo nos los pide, que es incluso la familia, el regalo más grande que tenemos después de la salvación. Estos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo, incluso a su familia. Y quiero hacer una pregunta, y quiero que analicemos esto ya terminando. Si hoy Cristo nos invitara a renunciar a todo lo que tenemos para seguirle, ¿cuál sería nuestra reacción real? ¿Estaríamos de verdad dispuestos a renunciar a todos nuestros bienes, a nuestro trabajo y a nuestra familia, a eso que tanto nos ha costado, por lo que hemos emigrado? Algunos han arriesgado su vida para llegar a este país y han estado años y años y años para lograr lo poco o lo mucho que tienen. ¿Qué sucedería si Cristo nos pidiera renunciar a todo? Y usted podrá decir, qué rico es ser pastor y decir esto. Claro, porque como él vive de eso, como él trabaja a tiempo completo, pero si yo trabajo en otra cosa, ¿de qué vivo? ¿Me incluyo entonces? ¿Qué sucedería si Cristo viene y me dice, Samuel David,
necesito que renuncies al salario de la iglesia. ¿Estás dispuesto para hacer lo que yo te diga? ¿Para seguirme? ¿Seríamos en realidad capaces de dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿O nos comportaríamos como el joven rico? Aquel joven rico se acercó a Cristo y le dijo que lo seguía, que lo quería, que quería seguirle, que podía hacer. Y Cristo le dijo, ok, de verdad tú, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Cristo en realidad no quería que ese hombre cayera en la bancarrota. Lo que pasa es que Cristo conocía su corazón y sabía que en realidad, por encima del amor que podía tenerle a Dios, este hombre amaba la riqueza. Y lo desenmascaró con esta pregunta. Quiero que veamos un video que va a durar alrededor de 3 minutos, pero por favor prestemos mucha atención. Es en inglés, pero tiene subtitulaje. Está sumamente impactante. No nos perdamos ni un segundo de este video. Y regresamos para terminar el sermón. Strong in my strength. My father and the other 4 missionaries definitely knew it was dangerous, but they were willing to give up their lives in order for the Waorani to know the truth, what we believe to be the truth. My father arrived in Ecuador in March 1952 to be a missionary to indigenous or primitive tribes in the Amazon jungle. He found out about the Waorani, they used to be known as the Aucas, now the Waorani, through another missionary who had been in Ecuador. This missionary said that the Waorani were very violent, Stone Age, and they knew nothing about the outside world. It just caught his heart, and he felt that those were the people he was supposed to go to. My father and the missionary pilot, Nate Saint, took several flights over the Amazon jungle looking for this group of Indians, and eventually came upon this one very small settlement of the Waorani. I saw a thing that thrilled me. It seemed an old man stood beside the house and waved with both of his arms as if to signal for us to come down. Aucas waving at me to come. Nate Saint, the pilot, by that time had found a spit of a beach along the Kurarai River that he knew the Waorani could walk to. These 5 men decided to set up camp on that little beach. After 3 days of waiting at the camp, there were 3 Waorani that came out of the jungle, 2 women and 1 young man. The joy of the 5 men was that they were perfectly friendly and there didn't seem to be any hostility at all. But the Waorani were, of course, suspicious of these white men and really had no idea of the goodwill that the white men had for them. They might be deceiving them, they said. They might be tricking us, and we better kill them before they kill us. We believe it was around 3 in the afternoon. 10 men arrived at the Palm Beach, and with their spears, they brutally speared all 5 of the men and left the bodies in the water. After my father's death, my mother got to know 2 Waorani women who had fled the tribe because of the violence. And they said, we want you and the sister of Nate Saint, we want you to come and tell our people about God. While we lived with them, and we were there almost 2.5 years, I, of course, got to know all of the tribe and the 10 men who had done the killing. Amazingly, I really don't remember being afraid of them. They were always laughing, and they would always make my mother laugh. So I simply enjoyed being with them. When passing through, of course, it was a tragedy, and of course, I often wished that I had known my dad, still do. But I really believe that God allowed this to happen so that more and more people could actually see what real commitment to Christ means. And I really don't believe their lives were wasted. Qué
historia tan impactante, la famosa historia de Jim Elliot y sus amigos misioneros. Esto no fue hace 2000 años. Esto fue en 1952, hace relativamente poco. Y así como ellos hoy, quizás en este mismo momento, hay miles de cristianos entregando su vida por ser pescadores de hombres. Hermano, hay muchos cristianos que hoy en día están dispuestos, estamos dispuestos a dar ofrendas, tiempo, poner talentos para la obra de Dios, pero muy pocos estamos dispuestos a perderlo todo por Él. ¿Notan la diferencia? A veces nos conformamos con lo que estamos dando, con lo que estamos haciendo, creyendo que estamos al tope. Estamos haciendo mucho. ¿Qué cristiano soy? Wow, voy los viernes y los domingos a la iglesia, ofrendo, participo en el Ministerio de los Niños con Marbelli, ayudo a cualquier cosa que me piden, estoy a full. Me imagino que en el cielo yo esté ahí con Abraham y con Moisés ahí hablando cerca ahí entre los primeros, porque yo, la verdad que estoy, es que yo leo la Biblia todos los días y oro. Es que por eso estoy tan lleno. Hermano, ¿en realidad somos pescadores de hombres? ¿O somos simples seguidores de Cristo? Recuerda que los verdaderos seguidores de hombres, inexorablemente, seguidores de Cristo, somos inexorablemente pescadores de hombres. Cristo comparó el reino de los cielos con una red, dice Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Qué tremenda ilustración esta de Cristo, que viene muy bien con el mensaje que acabamos de escuchar. Así como una red sirve para atrapar peces, el pescador de hombres no es más que aquel seguidor de Cristo que predica el Evangelio, que hace discípulos y que trabaja incansablemente en beneficio de ganar almas para el reino de Cristo. Y esta gran verdad la podemos encontrar resumida en una frase que el gran pastor y teólogo anglicano John Charles Ryle dijo, y cito textualmente para terminar: realmente, dichosa es la iglesia cuyos miembros no solo desean llegar ellos al cielo, sino además llevar a otros con ellos. No nos conformemos con la salvación que Cristo ya nos regaló. Cristo no nos necesita cruzado de brazos. Un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero creyente, no se conforma con eso. Un verdadero seguidor de Cristo es un pescador de hombres. Y hoy tú y yo estamos aquí gracias a alguien que nos pescó para el reino de Cristo. Por lo tanto, siguiendo este pasaje, siguiendo las enseñanzas de Cristo, inspirados en este video que acabamos de ver, los invito, hermanos de Iglesia Alcance Miami, aceptemos la invitación de seguir a Cristo para ser pescadores de hombres. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más tú nos has hablado alto y claro, Señor, a nuestros corazones. Señor, cuánto te amamos, pero a veces fallamos a la hora de entregarlo todo por ti. Quizás nunca tengamos que renunciar a nuestra familia y a nuestro trabajo, Señor. Pero sí tenemos que estar dispuestos a renunciar a ello, si es necesario. Pero aun cuando conservemos nuestro trabajo y nuestra familia, te pedimos que ahí en nuestra familia, ahí en nuestro trabajo, ahí en nuestras escuelas, ahí cuando estemos de vacaciones, donde quiera que estemos, Señor, constantemente seamos pescadores de hombres para tu reino. Esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a asumirla. Ayúdanos a aceptar este reto. Porque por naturaleza, tus verdaderos seguidores somos pescadores de hombres. Ayúdanos a interiorizar esta gran verdad y a romper todas las barreras que obstaculizan que podamos trabajar para ti a tiempo completo. Cada instante, cada segundo de nuestra vida, estemos donde estemos, Señor. Y aún estemos rodeados de las circunstancias más adversas. Ayúdanos a predicar tu evangelio constantemente. Como Jim Elliot, como Juan, Pedro, como Pablo.
Guíanos y bendícenos. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos a confiar en ti siempre, sabiendo que la red no es nuestra, es tuya. Y sabiendo que contamos con la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Que todas nuestras faltas y nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por este servicio de esta tarde. Ha sido de gran bendición. Y nos ponemos de pie una vez más para una última alabanza. Y le invito a que cante junto con nosotros, que somos la iglesia y somos la luz de este mundo.
queremos recordar que el próximo lunes, próximo martes, vía online por Zoom, tenemos culto nuestra iglesia de hombres y mujeres. Los lunes las mujeres se reúnen vía Zoom y los martes lo hacemos los hombres. Si usted está interesado en participar online en estos cultos, por favor ver a Michael, nuestro diácono que está frente a los hombres, y a mi esposa, las mujeres, para que le den los links y puedan también conectarse. Es una bendición. Le exhortamos a que pueda hacerlo. Próximo viernes vamos a tener culto de oración aquí a las 8:30 p.m. Es importante orar, importantísimo, imprescindible. Como iglesia lo hacemos cada 15 días los viernes, ¿eh? Porque los otros viernes tenemos estudio bíblico. Así que estamos invitados a orar. Los jóvenes también tendrán su culto y los niños también. Así que es una invitación para toda la familia. Domingo, 10 de la mañana, 12 del mediodía, celebramos siempre a Cristo en un culto similar a este, donde predicamos la palabra, alabamos a Dios y compartimos también de la comunión cristiana. Así que estamos todos invitados a la casa del Señor. Si usted desea ofrendar hoy después del culto, puede ir al buzón de las ofrendas, depositar su ofrenda. Si desea hacerlo online, puede ir a cancemiami.com, cliquear en el cartelito de ofrenda y ahí se le dirá qué hacer. Hermanos, sigamos orando por nuestra larga lista de enfermos. Especialmente estemos orando porque jueves el hermano Juan Carlos, el papá de Michael, va a tener su cateterismo. Así que por favor estemos orando por él para que el Señor le proteja. Confiamos en que todo va a estar bien, pero tengámoslo en oración. También Ernestico, Arturo, nuestros niños. Tenemos una larga lista de oración. Por eso hemos lanzado desde un principio el reto de orar al menos una hora al día. A usted le puede parecer perder tiempo, pero orar ahorra tiempo. Y es la mejor inversión que podemos hacer. Así que te invitamos, si no te has sumado a este reto, ora, busca del Señor. Recuerden también nuestro ministerio evangelístico, nuestro plan Who You Want. Durante un mes hemos estado orando por personas que no conocen de Cristo y al mes le predicamos el Evangelio. Eso es ser un pescador de hombres, predicar el Evangelio donde quiera que estemos. No solo oremos por esto, sino involucrémonos en esto. Dejemos de ser simples seguidores de Cristo a pescador y convirtámonos en pescadores de hombres. Esa es la esencia de la iglesia. Y Alcance Miami precisamente tiene este nombre por eso. Queremos alcanzar a través de la pesca de hombres, por medio del Evangelio, a este mundo para Cristo. Así que hermanos, el reto Cristo nos lo lanza cada día. ¿Lo aceptamos o no? Espero que sí. Terminamos entonces en oración. Dios, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque una vez más hemos podido venir ante ti, Señor, y tener el privilegio de adorarte. Gracias porque tú nos has hablado también. Y quizás has avivado en nuestros corazones algo que se ha ido apagando poco a poco. Y es el deseo de trabajar para ti, donde quiera que estemos, sin descanso. Siendo pescadores de hombres, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza y la fe necesaria para esto. Siempre recordando que jamás podremos pagar el sacrificio que tú tuviste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, sé con nuestros enfermos, en especial te ponemos a Juan Carlos delante de ti. Sé con él este jueves, Señor, en este procedimiento que se va a hacer. Sé su médico de cabecera. En ti confiamos. Y te pedimos que como iglesia estemos pendientes no solo de él, sino también de todos aquellos hermanos que te necesitan, Señor. Sé con cada petición, aún con aquellas, oh Dios, que no revelamos públicamente. Pero te pido, Señor, que nada de esto pueda dejar en nosotros de darte gracias por lo bueno que eres y por las bendiciones que derramas a nosotros a diario. Guíanos, bendícenos y haz que este domingo y el resto de nuestra vida esté enfocado en ti y solo en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.